Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Soy un rey. Con estas niñas que me estaba secando, pero no. ¿Qué? Es que, ay, mi cabello a veces me enfada. Lo que pasa es que me estaba bañando. Me bañé. Y por lo regular me dejo que el cabello se me seque así, pero ya me había enfadado estar mojado. Me lo estaba secando, pero bueno. No estamos por aquí. ¿Qué tal? Hoy es, ¿qué día es? Septiembre 4. Ay. Oh, lo que estoy viendo es que mi teléfono me da la notificación de que mi tarjeta se está gastando. Es que Charles fue a pagar unos biles y veo que el volumen de dinero va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero bueno, eso no. Y aquí. Les quería decir que hoy es jueves. Ha sido una semana súper larga, muy ocupada. No pude hacerles los videos de las cosas que he encontrado. Los videos, como dije, no es cierto, los videos de las cosas que encontré desde el domingo hasta ayer. ¿Te acuerdas que los llevé el domingo? El primer día del mes, ¿verdad? La primera cacería del mes, que fue el domingo. Y fui a la Goodwill, donde no encontré nada, y esa es una de mis favoritas. O era, porque ya no, ya tiene muchas veces que no encuentro nada. Encontré unas Barbies, la con las Barbies, con el vestido bonito, ¿sí? Ahí lo encontré. Pero por lo regular es. Cuando antes iba de segunda, siempre había algo. Siempre había algo bueno, no sé por qué le hice así. Siempre había algo bueno y desde que cambiaron la forma en que ponen los juguetes. Porque antes también los juguetes, las muñecas las ponían como en unos recipientes de plástico y ahí escogías. Y lo han visto en los videos viejos de atrás. Y ahora ya no, ahora ya viene todo embolsado y puras porquerías. Bueno, ahí fui, grabé. Después, el lunes, al siguiente día, Trina y yo fuimos a dos, tres más Goodwills. Tres, dos Goodwills y una Value Village. No. Oh, wow, bueno, como cuatro más. Ay, Dios mío. Voy mucho a la segunda, pero me encanta. Pero ahí no pude grabar porque el lunes era un día un día festible. Un día festible, que se dice. Y en ese día no. Por eso no me puedo tener el cabello así, porque siempre estoy viéndome el cabello. Pero bueno, fue un día donde en todas las tiendas en general el descuento, la segunda, todo, cualquier tienda es un descuento que te hacen ventas y descuentos y esto, ¿no? Y era el 50%, en toda la segunda era todo el 50%, ¿no? Pero simplemente que en la no, todo menos los juguetes. Y siempre es en la Goodwill, en la Value Village, siempre es igual. Es 50%, pero no, menos los juguetes. Y nunca, el único día que hay el 50% en los juguetes, y que siempre, apenas fui una vez, es en el Value Village, es en el mes de agosto, no me acuerdo qué día es, una vez al año, en la Value Village nada más. Y de tanto tiempo, no solamente, desde que estoy coleccionando, que voy a las segundas, que tiene años y años y años, una solamente he podido ir, ver, porque siempre estoy trabajando. Y esta vez no estuve trabajando, estuve. Bueno, sí estuve trabajando, pero me di cuenta ya que era el descuento, ya que era tarde, te encontré unas cosas. Pero bueno. Como siempre, sacándolos de onda y sacándolos de mi onda. Y ya saben que estoy loco y me encanto. Bueno, y ni se los escribí así porque se me va la onda. O que no grabé ahí porque había mucha gente y era para agarrar muchas cosas y era horrible. Tener que cuidar de Trina entre toda la gente y mejor digo, no voy a buscar. Y nos salvamos el video para otra. Entonces, les voy a empezar a enseñar porque ya me saqué de onda y cuando pienso rápido y hablo rápido, se me va el cohete. Estoy echándome un café como siempre. Estaba comiendo un bagel con crema queso, pero mi teléfono sigue sonando. A ver si ahorita no suena y no puedo terminar ningún video. Pero mi plan de hoy es hacer muchos videos. Bueno, no sé cuántos videos me va a tomar en enseñar los que agarré. Pero vamos a empezar con unas cosas primero. Tengo estas cosas que les voy a enseñar. Este video lo hice, lo grabé en mi canal de inglés. No sé si quieren, ahí ustedes me dicen en los comentarios si quieren
que se los que les deje donde es el desenlace de mi otro canal en inglés, o si quieren que les haga un sobrevoz y les voy a explicar, y ahí les puedo explicar más cómo agarré lo que les voy a enseñar. Ahí me digan, pero bueno, la primera que agarré ese día, ella tiene como 2 semanas, me parece, este Chucky. Y como les digo, si me siguen en mi Instagram, ya lo vieron, porque los pongo antes de que haga el video. Este Chucky, el Chucky, a mí me encanta el Chucky. Yo tengo un custom Chucky, un muñeco customizado, que lo dicen Chucky. Oh, y para la gente que me está preguntando cuándo les voy a enseñar mi colección de muñecas customizadas, primeramente Dios, en la semana que viene, porque mañana no sé si tenga tiempo, porque mañana es el último día de escuela, que es viernes, y ya entre la semana, el fin de semana se acaba mi gozo, porque Trina ya va a estar conmigo. Bueno, y este Chucky me encanta. A mí me encantan las películas de terror. Me encanta, y los personajes villanos, algunos que me encantan. Y yo pienso, es algo chistoso, porque mucha gente les da miedo al Chucky, ¿eh? Los niños especialmente, hay gente adulta también. Pero las personas que nos gustan el Chucky y ciertos juguetes así de estos muñecos de monstruos, nos identificamos con estos muñecos o estos personajes, porque eso es lo que mi opinión, como siempre es mi opinión, es lo que yo pienso nada más, y como yo lo veo. Pienso que las personas como nosotros, que hay personas que les gustan estos personajes, es porque nos... como que nos entendemos. Somos personas malentendidas, y yo pienso así de Chucky, que es una persona más, es malo, el desgraciado y malvado, pero es tan chulo a la vez. Pero siento como que sufrió, ¿no? Como así, ay, no sé cómo es, como sufrido el Chucky, y yo me puedo relacionar, no sé cómo es en español, pero así que yo... La India María ya me pegó, que no sé ni de aquí ni de allá, porque no me acuerdo. Sé la palabra en inglés, pero no sé la palabra en español. Pero que we relate to each other, así que nos... Que casi somos los mismos, pero no somos los mismos en la forma de que, a veces... Es que es una... Para que me entiendan, tienes que contarle muchas historias de mi vida. Pero, o sea, que la gente que nos malas entiende. Pero bueno, ahí les dejo, porque mi cabeza empieza a hacerse nudos y no entiendo ni yo lo que digo. Pero Chucky, lo quiero. Tal vez les haga un video más a fondo con Chucky. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Este es Chucky y lo amo. Es súper chido. Y otra, ese día encontré. Ay, oh, esta. Y me costó $2.99. Esta muñeca de BF. ¿Qué? BF Inc. BF. La Best Friends, algo, se me olvida siempre, es la... Aquí, en 2009. Y en una condición perfecta, ¿eh? Fíjense, ya de estas muñecas tengo como unas 8. Ahí está, y tengo el niño de esta línea. Casi tengo todas, me falta la chinita que la quiero, pero nunca la he encontrado. Y esta viene con sus zapatitos, con su chamarrita. Esta ya la tengo, de hecho, en otra muñeca que la encontré así, con los zapatos y la chamarra, pero menos con el pantalón. Y esta está muy bonita. Me costó $3.99, que es barata. Oh, trae sus aretes. Oh, y trae sus aretitos también. Me parece que es la gemela con alguien. Y tengo ya, son, de estas ya tengo creo 3 o 4 de la misma. 3 o 4, no sé. En un video en el futuro les voy a enseñar la colección completa otra vez. Ahí está, ay, esta muñeca me encanta mucho, ¿eh? Porque son articuladas, está bien cuidada. Y estas muñecas, siempre que las veo, no importa el precio que sean, las agarro. Pero he tenido la suerte que siempre son $4.99, $3.99, y hasta $5.99 creo que me reúne. Pero estas muñecas nunca se dejan. Nunca las dejo porque, ay, quería café. nunca las dejo porque... Porque vamos a poner aquí para que se den una bien de ahí. Esas muñecas, la tapa de todos modos, bueno. Esas muñecas nunca las dejo porque son súper difíciles de encontrar y muy caras en la internet. Esto fue de hace 2 semanas, en la cacería. A ver, ok.
se va. Ya son 10 minutos, ya hablé mucho. Este, encontré. Si me vieron en Instagram, yo lo puse. Este, ¿cómo se llama? E.T. E.T. from home. E.T. E.T. ¿qué? ¿Teléfono a casa? No sé. ¿Llamada a casa? No. Es este. Y trae esa chamarrita, se la quito. Pero la traviesa de Trina me costó, ¿cuánto? $4.99. Y luego se lo agarré. Este, ni pensé ni nada porque me gusta mucho E.T. Y es, este. Este va relacionado con mi colección de Michael Jackson, porque no sé si se acuerdan que Michael Jackson hizo una música para el E.T., el soundtrack. No sé cómo se dice soundtrack en español. Y por eso me encanta. Aparte de que me fascina la película, por eso me encanta el E.T. también. Bueno, tengo un póster donde. Ay, Dios mío. Estoy viendo que. Oh, qué chavos. Lo que pasa es que se llevó mi tarjeta, fue de los juegos, y veo que el volumen de dinero va bajando. ¿El volumen? Ajá, bueno. Va bajando y bajando, van cada vez es menos, cada vez menos. Es que está pagando billes. Pero bueno, como siempre, me distraigo. Pero por eso me gusta E.T. Tú chulo. Pero la señorita de Trina ya le fue y le quitó la chamarra, porque se durmió con él, y me dice que no le gustaba la chamarra. Y se la quitó porque le picaba esto. Y también la voy a lavar. El E.T., me encanta. Ay, lo voy a lavar. Lo voy a lavar la chamarra y se la voy a poner para atrás. Ahí está este. E.T. Oh. Pues en las voy a enseñar de lo poquito más que pueden enseñar. ¿Se acuerdan que esta muñeca se la agarré a mi amiga? No me acuerdo cómo se llaman estas muñecas, pero yo sé que son en la tienda de antigüedades, las venden más caras. Y la pasamos por $1 nada más esta. Y esta se la voy a mandar a mi amiga Mary Jane. Mi amiga que siempre, tengo una amiga que siempre la ando mencionando. A ella en Instagram, siempre diario, por lo regular, nos aventamos un mensajito aquí y allá. Y ella es la que, con la que desahogo mis penas. Porque sí, a pesar de que se ve todo bien chido aquí en el teléfono, sigo en el video, sí tengo penas. Bueno, como a viejito. Tengo penas y con ella le cuento. No nos conocemos así porque ella vive en un estado y no. Ella conoce mi cara, pero yo no conozco la tuya, Mary Jane. Yo no lo conozco ni. Hasta ahorita me doy cuenta, Mary Jane, que nunca me has enseñado una foto de tú. Tenemos como un año o más de un año hablando y no la conozco de persona, de. Ajá. En foto o nada. Eso. A lo mejor me está haciendo, como dicen. Es pura broma. A lo mejor me está haciendo catfish, pero no sé. Pero bueno, es mi amiga. Y esa lo mandaré a ella. Nos hemos mandado cosas yo y ella. Tengo unas muñecas que le voy a mandar. Le voy a mandar esa. Vive aquí en Estados Unidos. Y y la agarré esa para ella. Porque era $1. A ella le gusta tener muchas. Ella colecciona esa. Y ¿se acuerdan? Este muñequito que costó $75. $1. Lo agarré para la luna. Lo voy a lavar y se lo voy a dar. Está chulo, me encantan sus ojos. Y bueno, este es el video, y creo porque ya son 13 minutos. Este es el video de por ahorita, pero voy a seguir haciendo videos hoy. Y